Mi hijo, ¿cómo está? Vamos bien, digamos. Mira, mi hijo. Yo tengo 2 días por hablar algo contigo. Dígame. Y siempre, cada vez que llegue el momento, tú puedes dejar de pulsar el teléfono, por favor. Y cada vez que llegue el momento, tú siempre me evades. Pero gloria a Dios que te encuentro sentado. Qué cosa rara tú en la casa. No sé cuál es el inconveniente que tú tienes con la vecina. Que la vecina estuvo aquí esta mañana y ella me estuvo diciendo que cada vez que tú le pasas por el lado, tú te le quedas mirando raro. Como si tú fueras como, qué sé yo, esperando un momento para tú ejecutar algo. Entonces yo le dije a la vecina, vecina, no se desespere, que yo voy a hablar con mi hijo para ver cuál es el problema que está pasando. Yo quiero que tú me expliques, déjame hablar, aunque sea el problema entre tú y yo. Es que tú quieres de una vez, déjame hablar. Yo quiero que tú me expliques cuál es el inconveniente, qué es lo que pasa. Tú sabes que nosotros lo que tenemos aquí son 2 meses. Estábamos para allá, nosotros viviendo para allá en Boca Chica, y tú tuvimos que venir para acá por los problemas tuyos. Pues Él ahora quiere tú, saber cuál es el inconveniente. dime, ¿qué es lo que pasa? Esa mujer a mí no me cae bien. Desde que nos mudamos aquí, esa mujer a mí en lo personal me cayó como un tirapiedra, como una piedra de pesar. Otra cosa, yo soy suficiente grande para ella deber enfrentarlo a usted, enfrentarme a mí como persona y decirme, No, mire, mijo. joven, ¿usted tiene algún inconveniente conmigo? ¿O yo le he hecho algo? ¿Por qué no tuvo el coraje o el valor de hablar conmigo? Mijo, oye, que las cosas no caminen así. Las cosas no caminan conforme a como tú estás pensando. Ay, ¿cómo que camina? Mira, Diga, ¿cómo que tú camina? recuerdas que cuando nosotros vivíamos en Boca Chica, fue por este mismo problema que nosotros tuvimos que venir para acá. Ajá. Porque que fulano no me cae bien, que fulano no me cae bien. Entonces me traíste conflicto, me traíste problemas y yo para no llegar a tener enfrentamiento con esa persona, mejor decidí y venir a mudarme aquí en la casa de mi mamá. Oh, pastor, Dios lo bendiga. ¿Y usted cómo está? Estamos bien aquí, esperando a mi hermano que me dijo que lo esperara aquí frente a la construcción que él está ahí. Ah, pero yo veo que el Señor ha bendecido mucho a su hermano. Tenía Sí. ya la casa de abajo y ya está construyendo la de arriba. Esas son bendiciones que Dios le ha puesto en su Amén, camino. Seba. Mire, usted sabe que mi hermano siempre ha sido muy temeroso con Dios. Siempre diezma. El 10% de Dios nunca lo deja fuera. ¿Usted sabía? Amén. Diría que quizá, a lo mejor dice gente, no, pero eso quizá porque su hermano es pastor, que, no, es que No, nada. esas son Dice la bendiciones que el Biblia Señor le que ha puesto Dios, en el exactamente, camino. que Dios lo juzgará según sea su obra. Y mi hermano es un hombre que está atento siempre a lo de Dios. Mire qué vehículo tiene. No, me ha dado cuenta que el Señor le ha mandado muchas bendiciones. Amén. Es un Señor que también ha clamado siempre a Dios y ha buscado del Señor, porque él también es Que siempre está atento a la obra atento a de la Dios. palabra del Señor. Amén. Esas son bendiciones que llegan desde el cielo, que el Mire, le Señor voy a le pone decir en el algo. camino. El hermano Carlos, usted ve que Carlos siempre vive afanado. Carlos se afana demasiado para su trabajo. Pero lo que él no hace más, que se afana más a lo de Dios. Mire lo que hace mi hermano. Mi hermano siempre se afana a la cosa de Dios. ¿Entiende? Siempre saque el 10% para lo de Dios. Se olvida de las cosas materiales. Está bien, él debe de usar su vehículo porque es algo normal. Sí. ¿Entiendes? Pero nunca, mire, él está aquí, pero él me dijo, yo no guardo mucho aquí. No, yo esos muchachos los voy a tener como hasta las 4:30. Que tengo que, Sí, pero me uno toca se la da parte cultural. cuenta cómo el Señor lo ha bendecido. Por ¿Me eso mismo, entiendes? sierva. ¿Por qué? Porque está amando más las cosas espirituales que lo Que demás, que la cosa la cosa material. Él material, tiene eso sí. porque es un deber. Sí. ¿Entiendes? Pero él dijo, oiga, a las 4 ya está parado. Amén, así ¿Entiendes? Y eso sierva. Dios nada más lo que hace es que serle fiel, tener fe en Dios, creerle. creer lo que Dios Aprenda. le ponga en el A camino. Dios nada más lo que hay que creerle. ¿Entiendes? Amén. Porque dice la palabra de Dios, como tú creéis, así será. ¿Oíste? Así mismo es. Aprenda, sierva.
creer y tener fe en él, porque si usted no tiene fe no va a tener ningún resultado. Amén. Porque todo uno es con un propósito que uno le pide a Dios. Amén. Todo lo que uno le pide a Dios es con un propósito y Dios se lo da a uno. Amén. Pero nada más lo que hay que creerle a Dios, olvídese de la cosa. Tener fe. Sí, obedecerle su palabra. Amén. Hermano, por eso que cada día más estamos bendecidos. Entonces, oye cómo es. Ella no te llama la atención a ti porque ella entiende y comprende que tú eres hijo mío. Entonces, si yo veo que ella te jala... Es que yo tengo un bobo en la boca. Yo soy un bebé. No es que tú eres un bebé. Lo que pasa es que tú sabes que ya como tenemos varios días aquí, ella me ve que yo voy para la iglesia, ella entiende y comprende que yo soy una persona honorable, una persona que camino por las raíces, y ella decidió llamarme a mí. Es a mí que tiene que llamar. Que yo le pelo el plátano bien pelado. Y es lamentablemente el caso. Yo creo que yo te voy a tener que mandar pan de tu mamá. Óigame, si tú continúas en este tiempo... Óigame lo que yo le voy a decir a usted. Yo lo respeto como mi padre que usted es. Usted tiene su línea y yo tengo la mía. ¿Escuchó? Ahora usted quiere que todas las personas me caigan bien. Espérate, que las cosas no son así. Espérate. Tú tienes que entender que el que mantiene la casa aquí soy yo. Tú tienes que entender que todo lo que se llega aquí en la casa lo traigo yo. Tú viste y cárcel porque yo te lo compro. Eso debería darte vergüenza a ti. ¿Y qué es lo que usted quiere? Si tú no quieres trabajar, no quieres hacer nada, por lo menos sométete. Claro, yo estoy seguro que algo tú hiciste esa vez. Esto nada más faltaba. Que yo le he hecho nada a esa vieja. Óyelo ahí. ¿Qué yo le he hecho? Óyelo ahí, donde tú estás comenzando, que esa vieja. Eso es una falta de respeto. Yo no te enseñé eso a ti. A usted yo le enseñé a caminar por la línea, hacer la cosa bien. Y usted últimamente quiere estar ahí a conforme a como usted crea. Usted se va a someter aquí. Míreme, usted está equivocado. Yo lo respeto. Ya está bueno. Yo estoy aguantando tanta vagamundería a ti. No se meta en mis asuntos personales. Porque usted alguna vez se me invita para la iglesia y porque yo no quiero ir para la iglesia, es un problema. No es un problema. Cualquier padre se cansa. Un hijo malcriado. Un hijo desobediente. Un hijo que no se somete. Un hijo que entra al baño y deja toda la cosa y tengo yo que estar como si fuera papá y mamá recogiendo y arreglando y haciendo de todo. Entonces, yo quiero que tú te sometas a lo que es la verdadera vida, hijo mío. Yo no quiero que tú pases... No me voy a someter y no voy a hacer lo que usted dice. Usted está equivocado, papi. Ese es para la iglesia. Usted va ahí. Dios mío, Padre Eterno. No, pero yo voy a hablar con su mamá. Yo voy a tener que hablar con su mamá porque yo no aguanto este sistema. Este muchacho me va a sacar a mí. Me va a sacar a mí de la comunión con el Dios del cielo. Me va a sacar a mí. Mira lo que estoy hablando hoy. Y acuérdese de hoy, sí. Hoy a la culto en la siete. Sí, yo voy a pasar por allá. Ya me habían ido a decir que el culto era hoy a las 7. Usted sabe que yo no me pierdo ni uno, que yo siempre voy a los cultos. Por eso se lo estoy anticipando, recordando. Usted sabe que yo me puedo olvidar de otra cosa, pero el culto de la iglesia no. Usted sabe que yo soy una... que siempre estoy pendiente a la palabra de Dios. Sí, mismo, sí. Sí, pero usted ve como que esa pared está más para allá. ¿Te ve? Sí, está un poquito retirada, pero ellos saben cómo hacer sus cosas. Amén, mi pelo te va a hacer. Ah, yo iba a llegar aquí a donde la hermana María, a ver si quiere ir hoy a la escucha. Mira, María no está ahí. No, ¿usted viene de para allá? Yo vi la casa cerrada. Cuando ella tiene la casa cerrada, no está ahí. ¿Y qué usted cree entonces? ¿Que me devuelva entonces? Porque si no, ella no está ahí. Este que le llama a la sierva, yo estoy esperando a mi hermano aquí que llegue, que voy a mi hermano allá. Yo lo que voy a hacer es que me voy a devolver entonces para no dar el viaje de balde, no coger para allá entonces. No, usted la llama. Sí, la llamo por teléfono a ver si está. Pues ya usted sabe, bien, puede ser culto. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Nos vemos ahorita en la iglesia. Dios mío, es como son las cosas. Mi hermano cada día más va a estar más bendecido. Ma, oiga. Dios te bendiga. Y tú para acá, qué raro, porque tú no vienes para acá, aquí. Yo vine a hablar con usted. Usted está llegando, usted está llegando a la casa. ¿Qué es lo que te pasa? Porque tú no vienes aquí. Es sobre mi papá. ¿Qué pasa? Yo quiero mucho a mi papá, pero mi papá a mí me tiene cansado. Yo vivo con él y todo. Y yo decidí vivir con él porque como es hombre y yo soy hombre, hombre con hombre, entendemos. Pero yo le voy a decir la verdad, mami. Mi papá a mí me tiene cansado. Porque ahora él quiere que yo busque obligado de Cristo, que vaya para la iglesia obligado. Y aparte de eso, hay una vecina que no me cae bien,
no me cae bien, yo se lo digo a usted, se lo digo a él, se lo digo a quien sea. Pero es la mejor solución. Déjeme decirle, no me cae bien y él lo que quiere es como que yo haga, como que yo me lleve bien, como que yo haga la paz con ella. Oiga, oiga eso. Porque tú no has buscado el camino de tu padre, ir a la iglesia. ¿Y si yo no quiero? Una pregunta, cuando usted decidió ir a la iglesia, ¿a usted la obligaron o fue una decisión no, propia? Fue porque el Señor me tocó. Fue una decisión propia. Claro, ah, entonces la decisión propia no ha llegado. Entonces, me puede decir usted, me puede decir él, me puede decir el pastor de ustedes, quien sea, no estoy en eso. Pues yo espero que entonces sea Dios que haga ese milagro y que ponga en el camino de la iglesia. Es que no es eso, mami. Yo lo que quiero es que usted me entienda, mírame. El papá mío, está bien que es el que trabaja, yo no estoy trabajando. Vivíamos para allá, para la capital, y nos mudamos para acá, por lo menos. Estoy cerca de usted y estoy cerca de él, aunque viva con él. Entonces, ¿qué tú Pero piensas hacer? Él lo que quiere, como muchas veces, quiere como subirse encima y como ponerme la cosa clara, atento de que él es mi papá, atento de que él es el que está trabajando, y esas son cosas que a mí me molestan. Yo soy un hombre en el sentido que porto una cédula de identidad y yo sé lo que es bueno y lo que es malo, yo sé lo que me conviene y no me conviene, y yo sé lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer, y a mí mi papá tiene que soltarme. Sí, mijo, pero acuérdate que cuando un padre se mete a llamarle a su hijo para aconsejarlo, es por algo. Entonces, que usted, está llamando. Yo vengo a hablar con usted, de ver usted está de acuerdo conmigo, usted está de acuerdo con él. ¿Cómo digo? Porque como siempre los padres no queremos nada malo para los hijos. Pero entiéndame, entiéndame, míreme, yo vine más con usted aquí a hablar, a dialogar, es para que usted hable con él, para que le diga que me suelte. Bueno, yo le preguntaré qué ha pasado entre tú y bueno, él. Yo le estoy diciendo que lo que está pasando, mami. Usted no, como que es retardada. Hijo, pero tú me dices unas cosas y cuando viene a ver tu padre me le va estoy a decir diciendo otra. Que vine a hablar con usted porque es lo que quiere que yo me someta a él. Y yo lamentablemente lo respeto porque es mi padre, lo quiero porque es mi padre, pero a mí él no tiene que decirme lo que yo voy a hacer. Pero mi hijo, cuando un padre te dice algo, te lo dice por algo, ¿eh? Tú tienes que llevarte de tu padre porque por algo él te está diciendo lo que haga. Después con el tiempo tú verás que tú le vas a dar la razón a tu papá. Míreme, míreme lo que yo le voy a decir, míreme. Yo no voy para la iglesia y yo le hablo a quien yo quiero. Si yo no quiero hablarle a una persona, ni el presidente de la República me tiene que obligar. Bueno, mijo, lo único que yo puedo hacer por ti es ponerte en oración. Ore. Para que sea ese. Ore, yo lo que quiero es que usted hable con mi papá, que usted hable con ese aburrido para que me suelte un poquito. Me dijo de que yo quiero que tú entiendas que aquí el que trabajo soy yo. ¿Qué es lo que tú me estás hablando a mí? Tú me estás sacando a mí un chin de arroz que tú me das en mediodía. Mi papá mío tiene que soltarme. Ve que se lo digo. Hable con ellos, que mi papá mío tiene que soltarme. Oh, ay, Dios te bendiga. Víctor, ¿cómo está? Estamos bien, ¿qué te quieres? Brian, dime. ¿Qué le digo, pastor? Déjame decirte. ¿Cuándo lo tuve a la iglesia, Brian? ¿A la iglesia? Sí, va acompañando a la iglesia. ¿Y a qué te digo? ¿A qué te quiero yo para la iglesia? Déjame decirte algo, mira, pastor. Recuerda que aunque tu padre y tu madre estén separados, pero tienes que recordar de que ellos son cristianos y están orando por ti para que tú vayas a la iglesia. ¿Y entonces? Ve a la iglesia, Brian. No te hagas ciego, no te hagas sordo. Ve, obedece la voz de Dios. Vaya. Yo no tengo eso. Nosotros estamos orando por ti. Yo no tengo eso. ¿Entiendes? No que tú no estés, una cosa que tú no estés y otra cosa que Dios quiera que tú estés. Pero que no duele en eso. Pero que Dios quiere que tú estés. Eso. No, no, porque si es por Dios quisiera que todos fueran a la iglesia. Entonces. Por el mundo. Entonces, porque la gente muchas veces tiene otro compromiso y es mundo. Mira, Brian. Usted tiene que entender esto y mira, le voy a dar un consejo, qué bueno que lo vea. Vea. Usted sabe que mi papá va a la iglesia que usted va. Trate de hablar con él. La forma de él va a impedir mucho que yo vaya a la iglesia. ¿Pero qué está pasando? No, y sabe, hable usted con él, que él lo va a entender, él le va a explicar.
Ahora ya, pero si hay algo que yo pueda ayudarle, explícame que yo le puedo ayudar. ¿Qué es lo que quiere que yo haga lo que diga? Yo soy un hombre. No, sí, no, Brian, pero cuidado si es que él quiere, quizás él no quiere algo que tú, quizás tú estás haciendo algo mal y él no le está gustando. No, te está corrigiendo. ¿Qué quiere que yo haga lo que quiera? Y no es así, yo soy grande. Eso es. Claro, y ni él ni nadie va a hacer que yo haga lo que quiera, yo hago lo que yo quiero. No, tampoco así, recuerda que tú tienes que obedecerle a tu padre también. Ah, pues yo soy un recién nacido. No, un recién nacido. No, yo tengo un bobo en la boca que no. Hago no, para yo hacer lo que diga. Araya, quizá tú estés equivocado. No sé qué pato oye. Pero recuerda, el hijo obediente, Dios lo bendice. El hijo obediente, dice la Biblia, que dura más tiempo. ¿Y qué obediencia para usted? ¿Yo hace lo que usted diga? Depende, si tú haces lo que tu padre te dice, mejor dicho, vamos a ponerle siempre y cuando usted entienda que lo que usted está haciendo está mal, pero yo soy grande y yo sé lo que yo estoy haciendo. Brian, pero tu padre, es sangre de tu sangre, y no quiere verte por mal camino. Quiere ver. Pásale una pregunta. ¿Qué hijo? Hay personas, ¿verdad?, que a usted le cae mal, ¿verdad que sí? No sé. Usted pero... no es una papeleta de 2,000 pesos para que le bien a todo el mundo. No, jamás. Entonces, lo que yo le digo, así como hay personas que a usted le caen mal, así hay personas que a mí me caen mal. Mira, y nadie me saca de ahí, pastor. Recuerda que en esta vida nada más buscamos... Mire, pastor, no me busque lógica ni no quinta lógica. Pata. Escúchame lo que yo le voy a decir. Escúchame. Míreme, si usted viene a hablarme basura, siga su camino. Yo le dije a usted, pastor, que hable con mi padre, que vaya a la iglesia de usted, para que mi padre entienda que yo no soy un recién nacido, que yo soy una gente suficiente grande, y que yo sé tomar mis propias decisiones. Brian, mira, que Dios te bendiga. Yo hablaré con tu padre. O hable. A ver. Cuando viene a ver, tú tienes la misma mentalidad que mi papá. Viene a hablarme disparate nada más. Una Biblia todo el tiempo al hombre. Con un saco, como si no tuviera calor. Le digo a usted. Mijo. Dígame. ¿Cómo te sientes? ¿Estamos bien? Adiós sea la gloria. Mijo, yo quiero leerte este pasaje bíblico. Dígame. Buscando la manera de que tú puedas acercarte a los pies de Dios. Y ese presta mucha atención porque es algo muy lindo y algo el cual puede ayudar. Dice Efesios, su capítulo 5, versículo 1 de este, hijos. Capítulo 5, por ese dice. Ah, excúsenme, capítulo 6, excúsenme. Hijos, obedeced en el Señor a vuestro Padre, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ahora, ¿tú sabes por qué yo te estoy leyendo esto? Porque en realidad... he estado observando la manera tuya en la que tú estás conviviendo. Yo quiero que en la vida te vaya bien. Quiero que tú trates de buscar la manera de llevar la vida a mal paso. De no llevar la vida tan acelerada como tú la estás llevando. ¿Por qué yo te estoy diciendo esto? Porque yo no quiero que nada malo te pase. Yo quiero que tú en realidad entres en los caminos que yo estoy. Para que tú veas lo lindo y lo hermoso que es. Problema, pastor. Yo entiendo lo que usted dice. ¿Cómo que dice honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento? Correcto. Compromiso. Pero cuando habla de honrar, no está queriendo decir en el sentido que si usted es cristiano, yo tengo que ser cristiano. Mira. Está diciendo que yo tengo que honrarte como padre. Yo te honro. No. Lo único que hay algunos temas. No. Usted quiere que yo me someta a ello y yo no puedo. Pero el punto número uno es que
de eso. Sí, porque si era lo que quiere. Hello. Sí, Dios le bendiga, siervo. Amén, amén. Dios le bendiga más. Amén. Sí, dígame. Sí, esa actividad ya se dio, siervo. Claro. Uh-huh. Ah, pero qué sé. Oiga, el jueves pasado. Pues eso, siervo. No, eso se dio, mire, maravilloso. Amén. Sí, no, el espíritu, mire, se movió. Ahí hubieron gente que sintieron un poquito el espíritu. Amén. Sí, no, mire, usted ni se imagina. Pero, ellos, ¿cómo es? Sí, siervo, sí, claro. Pues yo voy a ver más, claro. El miércoles, este miércoles que viene ahora, sí. Amén. Bueno, mire, aproximadamente de 6:30 tenemos que ir partiendo de aquí. Sí. No, no podemos ir en la jipetica del hermano mío, en la CRB. Amén. Sí. No, escuche, ciego. Sí, sí, yo lo entiendo, yo lo entiendo. Mire, ciego. Usted va a mi casa aquí, usted viene aquí a las 6:30 el miércoles y usted verá. Sí. Usted verá que nos vamos a gozar en Dios. Vamos a buscar. Amén. Sí, siervo, lo que usted sabe es que hoy en día la gente lo que quiere es la cosa, no sé, como que le llegue así, pero recuerde que hay que pagar un sacrificio. ¿Yo? Hay que pagar un sacrificio en esta tierra. Uh-huh. Amén. No, porque mire, le voy a decir, sí, déjeme decirle de eso que le voy a hablar de mi hermano. Exactamente. Sí, no, Dios lo bendice porque es que él no se descuida la cosa de Dios. ¿Entiende? Él no se olvida de la ofrenda. Ese 10%, mire, lo saca. Amén. Claro. Siga así, usted verá. Él está construyendo otra. Sí, amén. Claro. Ah, ¿usted sabe? Ese hombre, mire, él me dijo que ahora este miércoles no puede ir, pero me va a prestar su jipeta. Amén. Sí. Uh-huh. Yo creo que soy yo el que debo de gozarte, porque tú no estás empapado de la palabra azul. Tú no sabes. Ahora, yo te hablo a ti de a qué hora se llega a la casa. Tú sí me puedes decir, porque tú no paras en la casa. Cuando la Biblia habla de honrar a tu es seguir los caminos. Que si tu padre va aquí, tú vayas ahí detrás. Si tu padre te dice algo, que tú hagas lo que tu padre te dice. Cuando tú honras a tu padre, la palabra honra es que tú lleves el mismo estilo de vida que él te ha llevado. Uh-huh. O sea, es la razón por la cual yo quiero que, en realidad, tú lleves el estilo de vida que yo llevo. Si tú sales por ahí, ya con el poco tiempo que tenemos viviendo acá, y tú preguntas, por mi testimonio, yo estoy seguro de que a ti te van a decir cosas buenas. Entonces, por eso es que tú quizás dirías, dale, pero papi si fuñe, papi si ataca, papi no me deja un rato, pero mijo, es que yo te estoy viendo en el estilo de vida en el que tú vas. Y yo lo que estoy viendo es que en un futuro, si tú no cambias, si tú no reprocedes, en tu vida puede pasar algo malo. Yo tengo miedo de eso. Tengo miedo que te pueda pasar. ¿Sabes por qué te estoy yo tratando de decir todo esto? Sí, él me la va a apretar ahí. Vamos ahí, ya te sabes. Bueno, pues yo le espero, siervo. Dios me le bendiga más. Amén. Ok. Misericordia, Señor. Ese muchacho no sabe lo que se perdió ese día. Porque tu madre me llamó. Porque estaba allá en la casa. Porque tu madre, nosotros estuvimos anoche en el culto, porque el culto se terminó, ella me jaló y me estaba diciendo tu manera de comportarte ya en la casa de ella. Tú fuiste alborotado, tú fuiste de malcriado y en realidad la cosa no puede seguir así. Tú ni te quieres someter con ella ni te quieres someter conmigo. Tú quieres vivir en una deshonra
en cuanto a tu vida? Mire, ayer tarde, después que yo salí de aquí, después que tuve el altercado con usted, mi hermano, yo fui a su casa, precisamente ella estaba llegando. Y yo le dije que yo en lo personal quería que ella hablara contigo, porque ya habían algunos temas, algunas cosas que ya tú como padre, sobre mi persona, estaba saliendo de control. O sea, ¿tú fuiste a decirle eso a ella? Sí, claro, yo fui, por eso fue que ella te dijo. Entonces, míreme, yo lo respeto mucho a usted. Yo lo que quiero que usted entienda que mi forma de pensar y la forma de pensar de usted, por el respeto, son muy diferentes. Mira. La otra noche, no sé qué era lo que te pasaba en el cuarto del lado. Tú estabas orando, Padre, en el nombre de Jesús, mi hijo está en tu mano. Dios mío, líbralo. Y yo dije, mi papá me está poniendo loco, yo dije. A esa hora orando. Mire, padre. Mira. Escúchame. Te voy a decir algo. Escucha. Esta palabra que tú dices, ella misma dice que son espadas de doble filo. Y si hoy tú estás de pie, y hoy tú estás bien, a base de oración, a base de clamor. Tú no sabes lo que pasó contigo cuando pequeño. Por eso es mi preocupación contigo. Siempre viene con una. Como yo fuera un muchacho. ¿Quién quiere quedar ahí? Siga ahí. ¿Quiere ser intentado? No, quédate tú porque tú eres el jefe de la casa. Dios mío, Padre eterno, Padre. Tú vas a tener que hacer algo con este muchacho. Señor, cambia a mi hijo, Padre eterno. Muchachos, estamos malcriados, Señor. Yo no me voy a detener. Yo voy a seguir luchando por él. ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven! ¿Qué es lo que está pasando? Ven, explícale con lo que está pasando. Pero ven acá, muchachos. Explícale con lo que está pasando. Sí, explícale. Explícale lo que tú hiciste. Explícale lo que. Estaba hablando con la mujer de ella. Ese fresco vino para allá. Ese fresco. Pero dice la mujer de ella. Hijo mío. Hablando. Déjame pasar. Explícale porque tú no lo estás explicando bien. Pero usted viene corriendo atrás de ella nada más porque están hablando. Están hablando. Dígale qué fue lo que le hizo. No fue eso lo que le hizo a mi esposa. Entonces diga qué fue lo que hizo. Lo que hizo. Que puso de fresco. Está agarrando la nalga a mi esposa. Explícale. Hijo mío, pero va. Esa es la educación que yo te estaba dando a ti. Pero va. ¿Qué es lo que te está pasando a ti? Y si me gusta la mujer. Que te gusta. Que te gusta a ti. Que te gusta. Adiós, provaca. Que te gusta. Vieja loquera. Mire, las cosas no son así. Usted tiene que entender que son ustedes los que tienen, son 18 años yo. Él sabe lo que está haciendo. Vamos a ver. Usted tiene que buscar la manera. Él sabe lo que yo estoy haciendo. Te agarré la nariz. Usted sabe lo que usted está haciendo, yo. Es que es un problema, hijo mío. ¿Cómo tú te pones, Dios mío, Padre eterno? Me diste candela para allá, ahora también me dando candela para acá. Mire, líder, escúcheme. Fresco, usted lo hizo mal. Escúcheme yo. Pues, aconseje a su hijo. Aconseje a su hijo, lo estoy diciendo. Que no vuelva a pasar ayer, tú y yo. Dios mío, padre. Que no vuelva a pasar ayer. Eso es lo que yo le voy a decir. Que no vuelva a pasar. Pero estoy en medio de eso. En medio de que tú le agarras la naga a la mujer de Sion. Me salvó porque yo estaba desalmado. ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que tú dices? Pero vaya, amigo, le estoy diciendo. Vete a su hijo, mire, sí, yo me voy. Usted está pasando. Ya te sabe, vete a su hijo. Es un hombre evangélico, pero fácilmente tengamos problemas. Ese hijo mío, tenga cuenta. Yo. Tenga mucha cuenta. Tenga mucha cuenta. Por mí cae ese pecho. Ya usted sabe, atienda a su hijo, nada más le digo. Por usted se está salvando. Porque usted es su padre. Y usted es un hombre cristiano. Mijo, ven acá, ven. Mira, dame el favor, ven acá. No, pero Dios mío, padre. Mira, tú y yo vamos a hablar. Métateme para la habitación, para allá. Tú y yo vamos a hablar. No, ven acá, y esa frescura. Mijo, pero después Dios. Tú no piensas cambiar tu vida. Tú piensas seguir bajo ese estilo de vida. Mira, este hombre pochín. Dios mío, Padre eterno. No. Es lamentablemente el caso que tú no quieres entender. Tú no quieres cambiar tu estilo de vida. Entonces te invito a la iglesia, no quieres ir conmigo. No me hables de iglesia. ¿Qué iglesia que tú me estás hablando? Porque la mujer es mamala. Ay, Dios mío. Porque ella es de los quietos, yo le agarré la nalga. Y él fue el que vino de fresco. Porque entonces, ella debió decirme algo y no me dijo nada. Si tú tienes una mujer. ¿Pero por qué ella no me dijo nada? ¿Eh? ¿Cómo ella no estaba diciendo nada? Y fue a hablar con ese hombre. Ese hombre, la mujer fue a hablar con ese hombre. Vino de lejos, nos vio y se mandó.
Espérame, ahí me dijo. Pero se lo dijo a él. Oiga, papi. Se salvó porque yo no tenía nada encima. Lo había parado si había venido por encima de mí. Bueno, yo te voy a decir la verdad. Si tú sigues bajo este proceso, lamentablemente, caso, yo mismo te voy a entregar a la policía. Yo mismo te voy a entregar a la policía porque yo no voy a aguantar esto. Yo no voy a soltar el evangelio por ti. Mira, pues si yo me embrujo yo con ese hombre, pues ti. Mire, me sálgaseme de la habitación. Entonces, en medio de eso, tú ahora quieres poner... Sálgaseme de la habitación. Pero ustedes, pastor, todito me tienen cansado a mí. Se para igual, yo dije, mandarnos a mi atlas, dije, para mi casa. Se sabe por mi papá que yo me agarré un hierro y lo punché de tu aparte. Ciego, pastor, ¿qué es lo que le pasa, ciego? Va como medio. Está cogiendo aire aquí. Mire, pastor, si usted supiera, pastor. Yo no encuentro qué hacer con el hijo mío. Ese muchacho me tiene a mí, mire, vea. Me tiene a mí con medio valle perdido. Mire, no. Ciego, lo que pasa es que su hijo, el enemigo, él se ha dejado empoderar demasiado el enemigo. ¿Usted sabía? El problema que está pasando, pastor, yo vivo orando 24/7. Sí, yo también estoy orando por su hijo, ¿cierto? ¿Usted no sabe lo que pasó no hace ni media hora? Estoy yo en mi casa, estoy cogiendo agua para echarle al baño y de un momento a otro, en lo que petaña un gallo, disculpe la palabra, viene un hombre atrás de él corriendo. Él adelante y por chisme me tumban los dos. Y sí, cuando enfrento, que me meto en el medio de los dos, sí, dice el Señor que él estaba agarrando la nalga a la mujer de él. Oiga, para lo que se está apretando, un hijo de un siervo. Bendito sea el Señor. Pero lo fuerte no es eso, pastor. Lo fuerte es que él dice que la mujer del hombre está enamorada de él. Oiga, esa sinvergüenza. ¿Usted cree que eso es posible? Mire, ¿mm? Diego, le voy a decir algo. Ay, Dios mío. Le voy a decir algo. Escúchelo, te lo voy a decir. Cójalo con calma. Pídale paciencia a Dios. Sigamos orando. Mire, le voy a decir algo. Mientras más grande la prueba, más grande la bendición. Yo le voy a decir la verdad, pastor. Espérese, me termina de decir. Cuando usted vea pruebas así que le lleguen fuertemente, mire, míreme, la bendición está cerca. Pastor, ahora mismo, yo le voy a decir sincero, ahora mismo la mente mía no está en bendición. Porque ese muchacho en cualquier pique me va a hacer a mí caer muerto. Oye, ¿usted por qué no estaba ahí, pastor? Yo le entiendo. ¿Usted por qué no estaba ahí, pastor? Mire, ciego, no deje de bajar la hora. Pero yo fallé. Yo tenía que agarrar ese cubo de agua y lanzárselo ese freco. Ese freco. Por favor, baje un poco más. Mantén la calma y usted verá, así no se va a resolver nada. Yo observo, yo me pongo en su lugar. Por eso fue que la mamá me lo mandó, porque no lo aguanta. No lo aguanta por eso, No lo aguanta. Usted no sabe, usted no ve cómo usted esa pobre mujer viviendo en la calle, por eso es sinvergüenza. Hizo una loquera para allá, por donde ellos estaban viviendo. Y tuvo ella que vender la casa para poder resolver el problema de ese hombre. ¿Mm? Y yo le dije a ella, yo me voy a quedar con él para ver si lo logro cambiar. Vea, yo no hallo qué hacer, eso lo voy a entregar a la policía. No, tranquilo. Mira, le digo algo, déjelo que corra. ¿Sabe por qué? Que corra. Que corra, porque Dios corre más que él. Cuando Dios la agarre y lo esterique, él va a saber. Yo estoy loco. Deje tranquilo, siga orando. Dios es más grande que el problema. Vuelvo y le retorno otra vez, le replico. Cuando usted ve esa prueba que estén así, ore, que fácilmente está la bendición. Mire, pastor, le voy a decir, de mí, escúcheme, sí. Usted me dice, pastor, yo lo quiero, lo amo, usted es mi pastor. Amén. Usted ha estado encima de mí de hace muchos años y gracias a usted tengo el conocimiento que tengo, gracias a usted viene el evangelio, gracias a usted soy la persona que soy hoy. La gloria de Dios. Usted ve, recuerde, yo tenía el mismo temperamento de ese muchacho y Dios entró a mi vida y Dios me cambió. Entonces yo quiero que ese muchacho venga a los pies de Cristo para que Dios haga. Tengo miedo, pastor, yo tengo miedo. Tranquilo. Tengo miedo que ese muchacho siga en la vida que está. Todo es a su tiempo. No le podemos pasar al tiempo ni quedarnos atrás al tiempo. Usted va bien, tranquilo. Mire, le digo algo aquí entre nosotros. Yo me alegro con todo eso que usted está pasando. ¿Sabe por qué? Porque usted va a tener una bendición, siervo. Usted va a tener una bendición. Bueno, yo le voy a decir la verdad. Escríbalo. La bendición que yo quisiera, Dios lo sabe que hace, es que ese muchacho cambie.
No me hable de cuarto, no me hable de carro, no me hable de mansión, no, que ese muchacho me cambie. Esa es la única bendición que yo le pido a ese señor. Mire, vaya. Señor, cambia a mi hijo, Padre Eterno. Vaya en paz, tranquilo, y usted verá. Siga orando. Ore. Cuando él salga así, déjelo quieto. Pastor, mire, gracias. ¿Pero me está escuchando? Sí, tranquilo, tranquilo. Ya con esa palabra yo voy a estar más tranquilo. No le dé más cabida al enemigo. Eso es lo que el enemigo quiere, que usted esté pensando. Que usted no encuentre casa ahí, para ahí meterse en su mente. Hola, ¿y usted? ¿Cómo está? Hola, ¿cómo te está? Dios te bendiga mucho. Amén. ¿Cómo yo está la vida? Pasé por aquí porque usted me llamó ayer que quería hablar conmigo. Que es lo que sí, mire, siénteseme aquí, hágame el favor. Siénteseme ahí. Que no pude venir ayer, fue, por eso fue que no vine. Siéntese ahí. Dígame. Mire, usted sabe que nosotros tuvimos mucho tiempo casados. Tuvimos nuestro hijo fuera del Evangelio. Vinimos a los pies de Cristo. Ya nuestra vida es transformada. Ya nuestra vida es otra. Entonces yo sé que usted me dio la parte del niño a mí, o del hijo de nosotros, le decimos niño, ya es un hombre adulto en cuanto de 24 sí. años. Pero para uno siempre son niños. Sí, es un niño, para mí es un niño. Y le voy a ser sincero, ya yo no aguanto la situación de este muchacho. ¿Y qué es lo que está pasando? Que usted no aguanta la situación. Como padre, dime, usted no aguanta la situación. Y usted sabe lo que pasó con usted. Usted sabe que cuando usted estaba, él vivía con usted, le metió en problemas y hizo que usted vendiera hasta la casa. Sí, pero usted sabe que yo soy diferente, que las madres somos más débiles con los hijos. Eso, y el padre es un poquito más duro, fuerte, por eso, mire, más mire. Fuerte. ¿Qué está pasando de este muchacho? Este muchacho está haciendo cosas que yo digo que ni escrita está. ¿Y es que le está dando tantos problemas? Ese muchacho lo último que hizo fue que le agarró la nalga a un hombre, a una mujer que estaba en su casa. No, pero eso seguro fue retozando, de relajo. No, vamos en la parte de apoyamiento. No, yo no lo estoy apoyando, yo estoy diciendo que seguro eso fue un relajo. No, fue relajo porque incluso el marido vino persiguiéndolo. Seguro el marido es celoso y en ese momento seguro que estaba en esa clase de relajo y se puso así, vino detrás de él. Mire, yo en realidad yo la llamé para buscar soluciones, no para seguir en cuanto envolviendo el problema. Entonces, la solución de ese muchacho es la siguiente. Dígame, ¿cuál es la solución? O él se va con usted, porque yo no lo aguanto, o se lo entrego a la policía. ¿Y usted cree que no hay otra solución? Que se vaya conmigo, meterlo a la iglesia, ponerlo en oración. No, porque mi gusto y el gusto suyo fuera de que él fuera con nosotros a la iglesia. Que mandarlo a la policía. Que nosotros estamos congregando en la misma iglesia, a Dios y a la gloria. Por lo menos podemos sobrellevar las cosas con él, pero no podemos. No podemos. Porque recuerde que usted me llamó y me dijo que él fue allá a su casa una tarde y fue de malcriado. Sí, yo lo reconozco que es malcriado, es obediente. Pero a la cosa tiene solución, la cosa hablándose tiene solución. La Biblia misma dice. Recuerde que hay que regirse por la palabra. La misma Biblia dice que al hijo hay que educarlo desde el principio para que después de grande no sea parte de él. Entonces, yo sé que nosotros no pudimos darle una excelente educación porque estábamos fuera del Evangelio. Pero llegó el momento de aplicarle las cosas al muchacho como son, pero él no quiere entender. Él no quiere entender, ya yo estoy hasta aquí, yo me he visto hasta el borde de la muerte, en el sentido de con la presión. Tú sabes que por eso yo decidí que él se fuera a vivir contigo, porque el padre, ellos escuchan más a los padres cuando son, como son varones, son más tremendos, escuchan a su papá más que a uno, que uno es más débil por ellos. Entonces, esa no es la solución de meterlo preso. La solución es hablar con él, mira, llevarlo a la iglesia, ponerlo en oración. Yo voy a decir algo. Me va a perdonar por lo que voy a decir. Que me va a perdonar. Le tengo un gran respeto por el tiempo que nosotros estuvimos juntos.
y convivimos un sinnúmero de años juntos. Pero yo veo que usted está en un término de apoyamiento muy grave. Y por eso es que hoy en día hay un sinnúmero de padres pagando por apoyar a sinvergüenza de sus hijos. No, entonces, pero yo no lo estoy apoyando. Yo no voy a permitir, escúcheme bien, que ya estoy un poco alterado. Yo no voy a permitir que ese buen sinvergüenza dañe mi reputación. No, yo no encuentro dónde estar. Sí, pero yo no lo apoyo como madre. Yo lo que le digo es que si hay otra solución, buscarle otra solución y no que lo meta preso. Bueno, yo le voy a ser sincero. Si él no busca la vuelta de arreglar su vida, yo sé que usted no lo va a aguantar. Porque si no lo aguanto yo, mucho menos usted, lo voy a meter para fortaleza. Ponerlo en oración, porque bueno, ¿qué vamos Dios a hacer? Sabrá. Dios sabe lo que hace con él. Llegue, Silva. Dios le bendiga. Dios lo bendiga, pastor. ¿Y usted cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bien, gracias a Dios. Dígame qué es lo que usted me quiere decir. Yo que le quería decir era que yo hay una hermana de la iglesia que me dijo que se quiere salir de la iglesia porque usted no le da. Usted no la deja como que ella participe en la cantar. Que yo no le doy oportunidad a la iglesia. Sí. Vaya a participar. Escuche lo que te lo voy a decir. Ella dice que se quiere cambiar a otra iglesia. Mire, le voy a decir. Sí, porque usted no la deja leer la palabra, no la deja que ella cante, no la deja que ella haga nada de eso. Y ella por eso se quiere ir. Escuche lo que te lo voy a decir. Si se va para otra iglesia, escuche bien, si quiere lo puede escribir. Si se va para otra iglesia, va a encontrar los mismos problemas, o quizás peor. Porque en toda la iglesia pasa eso. No pasa eso, pasa más cosas. En toda la iglesia hay problemas. Oye, lo que pasa, y le digo algo, uno no es perfecto en esta tierra. Pero por eso es que uno busca de Dios y va a la iglesia, porque uno va a cambiar la forma que uno tiene. Para uno perfeccionarse. Ajá, entonces en toda la iglesia uno no puede encontrar los mismos. Lo que yo más le recomiendo a ella es lo siguiente. Ella no lo ha consultado eso conmigo. Está bien por usted avisar. Yo también la mantendré en oración a ella para que ella cambie ese pensar. Que sea Dios que le transforme su mente. Y si se quiere levantar cualquier hermano, alguien más, que Dios sea quien esté. No, que Dios tenga misericordia de ella, porque imagínese. Mire, esa hermana lo que tiene que hacer es esperar el tiempo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque aunque usted no me diga, yo me imagino que... ¿Usted sabe? Amén, sí, porque yo sé que el Señor le habla. Sierva, pero es que no somos... Yo no es uno ni dos ni tres años que yo estoy dirigiendo una iglesia. ¿Oye? Amén. ¿Entiende? Con personas de diferentes categorías. No, y que todos los días va otra persona a la iglesia y hay cosas diferentes. Cada quien tengamos cosas diferentes. Por eso que buscamos de Dios, porque vamos para que Dios nos cambie nuestra forma que tengamos. ¿Usted se cree que usted parándose allí adelante, hablando, sin ser de que Dios la mande, que usted se pare allá, sin ser de que usted sienta de parte de Dios, usted se va a sentir bien? Vea, usted le va a dar calores. Loco porque pase todo. A usted le va a dar calor frío, loco porque pase todo. Y quizá con nervios. Pero cuando es dirigido por Dios, llamado por Dios, usted quiere amanecer. A usted le pasan 20, 30, 40 minutos, tiene tiempo, ni cuenta de edad. Así mismo es. Pero yo lo siento eso. El tiempo de Dios. ¿Tiene? Yo cuando yo voy a la iglesia, yo siento la presencia del Señor y yo no me quiero ir. Yo hallo que las horas me pasan demasiado rápido. ¿Pero por qué? Porque yo siento el Espíritu de Dios. Porque está esperando en Dios. Amén. Yo. Así que esa hermana yo voy a orar por ella. Y mire, gracias por usted comunicarme esto. Yo. Sí, yo no se lo quería decir, pero como ella todos los días vive dándose esas quejas, diciendo tranquila, así, ¿usted me entiende? Esto no va a pasar. Y como hay mucha iglesia, yo dije, voy a hablar con el pastor para que trate de orar por ella o hablar con ella para que ella no se vaya para otra iglesia. No. Pero como ustedes dicen, en toda la iglesia hay cosas que aunque allí hay una cosa diferente, en la otra uno va allá hay otra cosa diferente. Dice un refrán, oiga, sí lo entiendo. Dice un refrán, que no ha visto. Quiere ver. Entonces yo no me opongo a que ella no vaya a otra iglesia. Yo lo que voy a hacer es que voy a orar por ella. Hay que orar por ella para que Dios ella le bendiga. Sea.
Que Dios me lo bendiga y cuídese por ahí. Yo voy a terminar de llegar. No. Que no. No. Que no. Que no. Dios mío, mi hijo. Que no. Déjame. Mijo, mijo, ¿qué es lo que pasa? Déjame. ¿Qué es lo que pasa? Dime, ¿qué es lo que está pasando? Dime, nadie, mijo, era un sueño que tú tenías. Wow. Mijo, mijo. Mijo, tú tienes que tratar de buscar de Dios, mijo. Tienes que tratar de buscar del Señor. Me van a matar, hija. Cuidado si hay alguien ahí. No hay nadie. Yo estaba en la sala leyendo la palabra y escucho este grito y vengo para acá. Me estaban jalando los pies. Es el mismo diablo que te quiere llevar. Era un hombre vestido de negro. Es que Satanás se viste de muchas maneras. Tú no quieres entender. Tú no quieres entender eso. Tú tienes que buscar la manera de cambiar esa vida que tú tienes. Que la única manera que tú puedes cambiar es aceptando a Cristo en tu corazón. Yendo conmigo a la iglesia, respetando a tu mamá, respetándome a mí, respetar a los vecinos. Cambia tu vida, mijo. Qué sueño. Dios mío. Sacó como un hierro negro, no sé, de entre los brazos. Y me estaba jalando. Dios quiere hacer un cambio en tu vida. Y Dios está viendo lo mucho que yo estoy sufriendo. Yo estoy orando, clamándole a Dios para que trate contigo. Pero tú no quieres entender, mijo. Pero que yo no sé de dónde salió ese hombre, porque ese hombre yo nunca lo había visto. Son revelaciones que Dios permite. Oye, Dios se muestra de muchas maneras con tal de que el hombre cambie. O tú quieres seguir viviendo en ese estilo de vida en el que tú estás, la gente que no quiere saber de ti, hablando de ti. Yo no quiero que me pase nada, yo no quiero. Ah, esa es la actitud, mijo. Tú tienes que buscar la manera de arrepentirte. Y el arrepentirse a Cristo no es una cosa del otro mundo. Es lo mejor que hay en la vida. Tú vas a ver el cambio que hay en tu corazón después que tú entres en tu... Que yo soy muy malo, yo he hecho muchas cosas, papi. Mírame, escúchame. Tú no puedes estar hablando así. Yo he hecho muchas cosas malas. Si nosotros nos vamos a la Biblia, y nosotros vamos a ver, hubiera un hombre más malo que tú, en peor condiciones que tú. Mira, no hace nada que yo estaba hablando con tu mamá, diciéndole de que si tú no buscabas la manera, yo le iba a entregar a la policía. Pero Dios está trabajando. Dios, ay, Dios mío, mi hijo, tiene que buscar la manera de cambiar, mi hijo. Está bien, entonces, está bien. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Que tú te acerques a Dios. Que tú acerques a Cristo en tu corazón. Está bien, si eso lo hace feliz. No es que me haga feliz a mí. Porque en parte es yo voy a tener felicidad. Yo no quiero fracasar. Es que no te pase nada, que el diablo no te destruya, que el diablo no desbarate tu vida. Está bien, voy para la iglesia. Voy a buscar al Señor. Pero mira, para entrar en el evangelio con amor, una decisión propia. No es simplemente por miedo. Está bien. ¿Tú estás seguro que la decisión que tú estás por tomar es una decisión buena? Sí, yo quiero cambiar, yo quiero, Padre, ser diferente. Gracias, Señor, Padre, porque tú estás escuchando la oración de tu hijo y de tu hija, Señor, de su madre. Ella es culto. Claro, vamos para allá. ¿Usted quiere arrepentir ahora o allá en la iglesia? Yo tengo que hablar con el pastor, porque el pastor yo también le falté a mi madre, le falté a usted, yo le fallaba a mucha gente. Vete, tírate un poco de agua, mira. Dile al pastor que yo voy para la iglesia. Está bien. Padre, gracias, Señor. Señor, gracias, Padre eterno. Tú eres lindo, tú eres bueno, Señor. Tú estás tratando, Padre eterno. No permita, Señor, que sea nada más, Señor, un momento de emoción. Trata con él. Dios mío.